¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Es un gusto poderles saludar. Qué bueno que se encuentren con nosotros sintonizándonos y sobre todo que se encuentre acá. Yo me encuentro justamente aquí en la naturaleza, me encuentro en el parque aquí de las Lomas, directamente de Pamplona, y pues estamos en un área justamente que es bastante fresca. Es un área donde pues tenemos ahí sí que la oportunidad de poder cocinar al aire libre. Así que desde ya todos sean y todas sean bienvenidos. Mi nombre, pues ya saben que es Chef Luis Alfredo Fajardo, más conocido como Chef Alfredo, y pues en esta ocasión vengo a hablar un poquito, ¿verdad?, pues de lo que es la elaboración de algunos platillos, que en especial a mí me gusta mucho trabajar, en especial los desayunos. Creo que es algo que pues tal vez nosotros en casa no estamos como que acostumbrados a tomarnos el tiempo, y creo que es una muy buena razón hoy para que usted pues pueda poner en práctica pues las recetas que vamos a estar platicando y sobre todo lo que vamos a estar elaborando. Así que la primera receta pues que quiero compartir con ustedes en esta ocasión es justamente lo que es un bagel, el cual va a estar hecho con tocino y el cual va a tener queso ricota. Así que vamos a hablar de él en un momento. Pero pues déjeme primero introducir un poquito la razón del por qué es que a mí me gustó mucho, ¿verdad?, pues esta carrera y sobre todo pues ser cocinero. A mí en especial pues la cocina es algo que a mí me deja mucho pues la parte de relajación, aunque usted no lo crea, pues es algo que a mí me permite pues ahí sí que dar todo de mí, poner mi amor, poner ahí sí que todo lo que yo considero necesario e importante para los demás. Y es que justamente pues yo inicié cocinando desde muy pequeño, desde que yo tenía aproximadamente unos 8 o 7 años por ahí. Recuerdo pues que tuve la oportunidad siempre pues de vivir con mis papás, pero pues mis papás siempre pues trabajaron, era gente bastante pues ahí sí que trabajadora, y pues y en mi caso pues yo tuve que ahí sí que cocinar mis propios alimentos. Sin embargo, también la influencia pues vino por parte de mi abuela. Siempre cuento esta historia, mi abuela materna pues ella ya no está con nosotros, pero pues gracias a ella pues fue que yo también pues pude aprender a hacer algunos platillos, y justamente también por mi papá pues también es otra persona que él cocina, y verdad pues él fue que una de las personas que a mí cuando yo estaba bastante pequeño pues me inculcó mucho como la supervivencia propia, ¿no? Entonces justamente pues yo de ellos dos fue lo que yo pues aprendí. Esta carrera, la cual pues a mí me ha facilitado mucho la vida. De hecho pues mi trabajo, más que trabajo, es algo que yo realizo, es algo que a mí me encanta hacer constantemente, y es ser feliz, sobre todo yo, y también ser feliz a las personas a través de mis manos, a través de lo que cocino. Así que pues ese es como que si el trasfondo, si alguien me preguntara cómo es que yo inicié en la cocina, pues yo inicié en casa, como todos creo yo, pero la influencia tuve muy directo de mis familiares, de mi papá y de mi mamá, o mejor dicho, de mi abuela, perdón, y de mi papá. Me gustaría pues ahora pues comentarles, ¿verdad?, lo que vamos a estar trabajando en esta ocasión, y justamente esta receta que yo les traigo hoy pues es una receta que ustedes pueden compartir con cualquier familia, con cualquier familiar, con cualquier persona que usted tenga a la par, y sobre todo los amigos o invitados que usted desee. Es un platillo que en especial pues puede ser relleno de diferentes tipos de carnes, podemos utilizar inclusive diferentes embutidos, hasta uno lo puede trabajar pues de una forma pues vegetariana. Y es que el bagel es básicamente un tipo de pan que es pues con una forma bastante interesante, porque este tipo de pan pues es redondo, este tipo de pan es bastante singular, ya que tiene una forma redonda y al centro tiene otro agujero. Esto pues es como con la forma, por decirlo así, de una dona, para que más o menos ustedes se lo vayan pues imaginando. Y es que este platillo pues lo quise utilizar para este tipo de presentaciones, ya que pues este tipo de pan conocido como bagel pues ayuda mucho y queda muy bien para un tipo de presentación un poco más gourmet, si queremos dejar por un lado lo que es el pan baguette o por ejemplo el pan francés que tenemos en casa, o el pan pirujo, pues nosotros pues ahora podemos darle
una manera un poquito más sofisticada a través de este tipo de presentación con el pan. Y es que el bagel está hecho básicamente de harina de trigo, vamos a utilizar levadura, se puede hacer básicamente pues a base de agua y tiene también pues una cocción bastante interesante, ya que este tipo de pan se cocina doblemente, es decir, lleva dos tipos de cocciones. Es algo muy interesante este tipo de pan, así que pues mucha atención a lo que vamos a estar elaborando. Y también, verdad, pues cabe destacar que dentro de la historia del pan que yo pude encontrar, es que este tipo de pan pues es creado en Polonia, es justamente un tipo de pan el cual lleva aproximadamente 400 años tiene pues este tipo de pan, y pues se inició justamente pues por la celebración de una guerra en el cual pues ahí sí que ganó Polonia, y lógicamente pues en celebración a esta guerra, verdad, pues se hizo en honor al rey lo que es la elaboración de este pan, y el panadero que lo elaboró justamente pues también quiso simbolizar y pues poner, como por decirlo de esta manera, pues darle el reconocimiento a lo que es la caballería, y así que lo que hizo con el pan fue pues darle una forma como más o menos de una herradura en conmemoración también pues a las personas, verdad, que pues estuvieron, verdad, justamente en la guerra. Entonces este pan tiene historia, tiene un trasfondo, así que pues no solamente es la elaboración del pan, no solamente es venir y pues comerlo, verdad, sino que entender también cuál es el trasfondo de este. Ya conocemos un poquito de historia, ya conocemos un poquito de los ingredientes, ahora pues platiquemos un poquito del pan, de cómo es que se hace. Y es que este pan de origen pues polaco es muy utilizado también en América, de hecho en Estados Unidos, en Nueva York, es uno de los panes más cotizados justamente pues para poder desayunar, ¿no? Pues que es un tipo de pan que se puede utilizar como un brunch, también como un tipo de refacción, pero este pan, como les mencionaba, con lo que es la parte de la elaboración, cabe destacar que tiene dos métodos de elaboración. El primero, pues después de haberse amasado, después de que se deje fermentar, este se lleva justamente a que se cocine en agua, y este pues se va dando vuelta por unos minutos, se deja cocinar durante unos 3 minutos aproximadamente y le damos vuelta. El agua no debe de estar hirviendo, solamente debe estar caliente para que de esta forma pues permita también que el pan crezca, ya que pues este tipo de pan, por ser un pan bastante esponjoso, tiende a tener esa pues migajón blanco y la textura pues café que tiene pues normal, es por eso, porque la textura de esta se le da ese tipo de cocción, la cual previamente, antes de hornear el pan, se debe de figurar, y después de figurar se debe de llevar en agua caliente, y así se va cocinando durante 2 minutos de un lado, 2 o 3 minutos del otro lado, y luego después ya los podemos entonces hornear. Pero antes de continuar, vamos a quedarnos acá porque vamos a ir a un corte. Así que no se mueva, en un momento regresamos. El bagel tiene diferentes variantes, es decir, podemos hacerlo de granos, podemos hacerlo de diferentes ingredientes como lo que son algunas preparaciones a base de salsas, o inclusive si usted quiere darle algún tipo de color, puede utilizar alguna tintura natural, hasta lo que es la tintura de calamar para darle ese toque negro, ¿verdad? Pues yo en lo personal debo de decir que he hecho pues varias veces este tipo de pan y me gusta mucho pues porque se caracteriza porque tiene una cocción especial, como les mencionaba, y aparte de la cocción especial, tiende a tener bastante flexibilidad y versatilidad con los ingredientes que usted pues puede utilizar. Podemos hacer bagels, por ejemplo, de espinaca, podemos ponerle un poco al final cuando se vaya a hornear de queso parmesano, ¿verdad? Para que de esta manera cuando se hornee eso se pueda gratinar y también podamos tener una cobertura. Es interesante también porque el bagel, inclusive ustedes al momento de elaborarlo pues también pueden cambiar, ¿verdad? Algunos ingredientes como lo que es, por ejemplo, el tipo de harina, pueden en lugar de
utilizar algún tipo de harina de trigo, pueden ustedes cambiarla tal vez a algún tipo de harina que sea un poquito más diferente, ¿verdad? Como lo que es un tipo de harina sin gluten, por ejemplo, ¿verdad? Se me ocurriría para poder hacer una variante, ¿verdad? Que puede tener este tipo de platillo. Este pan, como les comento, pues tiene diferentes variedades, tiene formas de poderlo trabajar, de poderlo elaborar, pero sobre todo, aparte de que es delicioso, queda muy bueno para las presentaciones gourmet. Y como les comentaba, dentro de mi experiencia, este pan es fácil de elaborar, pero sobre todo para la hora de la presentación queda bastante, bastante atractivo. Así que pues, dentro de las recomendaciones que yo daría, por ejemplo, para poder consumir este tipo de preparación, este tipo de pan, es siempre rodajearlo, siempre por la mitad. Yo recomiendo dorarlo con un poquito de mantequilla. De hecho, pues me recuerdo en unos viajes que tuve pues en España, justamente pues este tipo de pan es muy, como que muy normal darlo en un desayuno con un, ya sea o esto o un croissant, con una taza de café negra, ¿verdad? Y directamente pues un poco de mermelada o mantequilla. Eso es básicamente un tipo de desayuno que ustedes pues pueden encontrar. Y nosotros pues también lo podemos acomodar, lo podemos acompañar, por ejemplo, ¿verdad? Hacerlo un poquito más típico o más tradicional, por decirlo mejor de esta manera, un poquito más a Guatemala, con un poco de frijoles, un poco de crema, ponerle tal vez una torta de huevo y colocarle un poco de aguacate, un poco de queso. Ya es la creatividad que ustedes vayan teniendo, pero al menos dentro de mi experiencia, como yo lo he consumido básicamente con mantequilla y con lo que es en este caso jalea. Muy bien, entonces no solamente pueden ser jamones, pueden ser, por ejemplo, salami, pastrami, también podemos rellenar, por ejemplo, nuestros bagels con diferentes tipos de quesos. Quesos como lo que es el queso mozzarella, el queso ricota, podemos utilizar queso gouda, quesos que sean, pues por decirlo de esta manera, suaves y también un tanto cremosos. Porque pues por lo general, por ser un tipo de pan, pues si uno lo dora, pues tiende a ser un poquito crocante, un poquito tostado. Entonces, esto le va a dar un poquito más de frescura al pan, ¿verdad? Así que los quesos son bastante importantes. Embutidos, como mencionaba, ¿verdad? Salami podría ser, pero no solamente tenemos embutidos y quesos. Cabe destacar que, por ejemplo, podemos utilizar para un buen relleno, si usted desea algo diferente, podemos utilizar también hasta lascas de salmón ahumado. De hecho, me recuerdo justamente ahorita, pues hablando de esto, de este platillo, y por eso fue que también lo tomé, porque hace unos años atrás yo trabajaba justamente en un bistro, y en este bistro, este platillo de lo que es el bagel con salmón y con lo que es queso crema y lo que es alcaparra, era el más vendido. Yo recuerdo bien que este platillo, pues lo acompañábamos muy bien con lo que son, pues, algún tipo de fruta fresca, ¿verdad? En especial fresas, un poco de papaya, un poco de sandía, para que así vaya un poquito más completo si lo queremos pues acompañar con algo dulce. Y justamente es así como yo lo trabajaba. Lo interesante es que puede ser con salmón, por ejemplo, salmón ahumado, queda especialmente, ¿verdad? Muy bien la combinación. Puede ser con algún tipo de queso crema, por ejemplo, que usted pues pueda mezclar. Si le quiere agregar un poquito de albahaca o eneldo al queso crema para darle un poquito más de sabor, espinaca también, queda muy bien. Pero el ingrediente que nosotros utilizábamos era únicamente salmón, el queso crema y lo que son las alcaparras. Y en especial utilizábamos unas alcaparras conocidas como alcaparras baby, ya que estas alcaparras, por ser pequeñas, pues tenían a tener un sabor un poco más ácido, un poquito más a la conserva, que por decirlo, o al curtido, más que a lo que sería, pues en este caso, la parte salada. Porque muchas veces, cuando hablamos de lo que es este ingrediente, como las alcaparras, pensamos que va a ser algo salado, y no. Podemos trabajar también alcaparras baby o alcaparras pequeñas. Y eso era todo. Eso era todo lo que llevaba este delicioso pan, y créanme que era uno de los más vendidos. Por eso es que se los traigo en esta ocasión, para que ustedes vean que también podemos hacer desayunos bastante nutricionales, y no solamente nutricionales, sino que diferentes. Y sobre todo nosotros, ¿verdad?, que estamos muy acostumbrados a consumir pan por la mañana, pues esta es una muy buena opción. Así que entonces, de eso se trata pues lo que quiero pues platicar con ustedes hoy sobre este platillo, ¿verdad?, en especial que su origen pues es polaco, y que nosotros pues aquí en América, ¿verdad?, en especial pues en Guatemala, lo estamos adoptando, ¿verdad? Muchas veces tal vez
algunos de ustedes no lo van a conocer, pero con la receta que vamos a trabajar hoy, creo que ahí ustedes lo van a ver. Y es que, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Déjenme comentarle, ahora ya que después de que hablamos de historia, de los usos que podemos darle, las variantes, los ingredientes, de un poquito de la historia y justamente la reseña pues histórica que tengo con este platillo, quiero comentarles pues que lo que vamos a elaborar va a ser una versión, solo que esta versión la vamos a hacer un poco más, por decirlo así, rústica. Y es que para la elaboración de este platillo, el cual vamos a trabajar hoy, va a ser un bagel, el cual pues el que les traigo es un bagel que es diferente, es un bagel un poquito más rústico, así que los ingredientes que vamos a utilizar pues son ingredientes que usted en casa va a poder encontrar y que usted pues va a ser de fácil este uso. Así que lo que vamos a necesitar primero para esto pues va a ser básicamente dos bagels. Vamos a necesitar dos panes de este tipo de pan, el cual pues puede ser integral, puede ser blanco, puede ser con granos, el que usted desee. Yo en este caso pues el que vamos a utilizar va a ser blanco. También aparte de eso vamos a necesitar lo que es queso ricota, aproximadamente lo que es unos 80 gramos, eso es lo que vamos a necesitar de queso ricota también. Vamos a necesitar aproximadamente 100 gramos de tocino, el cual pues va a ser complemento justamente para este platillo, y vamos a necesitar también lo que es espinaca. Vamos a necesitar aproximadamente una media taza de espinaca, vamos a necesitar también lo que son unos tomates cherry, y estos tomates cherry pues ahí van a ver que los vamos a sofreír, los vamos a saltear un poco con lo que es la espinaca para que le dé lógicamente pues su sabor que necesita. Vamos a utilizar también lo que es un poco de cebolla morada, la cual pues vamos a picarla de tal manera que se pueda integrar con los ingredientes, y ya después de tener estos ingredientes de vegetales los vamos a llevar a sofreír. Así que si usted quiere saber más, por favor no se mueva, no se nos vaya, quédese con nosotros porque en un momento vamos a continuar. Regresamos. Y lo que es más interesante con este platillo es que para poder aromatizar vamos a utilizar un poco de aceite de sésamo, y eso es lo que le va a dar el toque diferente a este platillo. Así que entonces vamos a elaborarlo. Para poder elaborar este platillo, entonces lo que tenemos que iniciar previamente es primero dorar nuestros bagels. Vamos a de esta manera rodajearlos por la mitad y vamos a agregar un poco de mantequilla. Los vamos a llevar a la plancha para que estos se puedan ir dorando a un fuego bastante bajo, y los vamos a dejar ahí por unos minutos para que de esta manera estos también se vayan calentando. Luego de esto vamos a hacer entonces los cortes de vegetales. Vamos a pues de esta manera a cortar la cebolla. La cebolla se va a cortar en un corte tipo juliana para que quede delgado, y así a la hora de que yo vaya a saltear los ingredientes se puedan combinar. Asimismo, vamos a utilizar también lo que son tomates cherry. Los tomates cherry los vamos a partir por la mitad para que así sea más fácil de integrar a la hora de combinar con nuestra espinaca. Pero déjeme comentarle que la espinaca previamente, antes de utilizarla, antes de pues llevarla a saltear, vamos a quitarle lo que es el tallo, ya que si tiene tallos, pues de preferencia tenemos que eliminarlos para que solamente las hojas de nuestra espinaca se puedan utilizar. Y de preferencia, si utilizas espinaca baby, mucho mejor. Es una espinaca un poquito más pequeña y el sabor pues tiende a ser un poquito más dulce, no tan amargo. Entonces, estos tres ingredientes, como lo que es la cebolla, el tomate cherry y lo que sería la espinaca, los vamos a saltear. Previamente los debemos de saltear ya sea con un poco de mantequilla o con un poquito de aceite, de preferencia aceite de sésamo. Lo dejamos saltear en especial primero la cebolla para que la cebolla vaya tomando ese color característico cristalino para que se ponga transparente, y luego de que se ponga transparente, después de unos minutos de haberla salteado a fuego medio, vamos a dejar entonces ahora sí caer los tomates, para que de esta manera los tomates empiecen a soltar su jugo, y de esta forma vamos a dejar caer, también caer lo que es la espinaca. La espinaca, déjenme comentarle que si usted la quiere dejar caer entera, pues por ser pequeña queda fantástico, pero si usted tiene espinaca grande, de hoja grande, pues yo recomiendo que usted haga un corte delgado para que de esta manera pues la espinaca quede pues cortada tipo juliana y así se pueda integrar mejor.
Entonces agregamos la espinaca, salteamos con lo que es un poco de sal y un poco de pimienta y lo dejamos de esta manera cocinar. Reservamos. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es básicamente preparar nuestro queso ricota. Y lo que hacemos únicamente es utilizar un poco de queso ricota, unas 2 cucharadas, y lo que hacemos de esta manera es esparcirlo sobre el pan. Lo que vamos a hacer ahora entonces es, ya que tenemos el pan tostadito, ya pan, el pan caliente, vamos a sacarlo del sartén y lo que vamos a hacer es humedecerlo con lo que es o humectarlo con lo que sería, pues, en este caso, el queso ricota, para que de esta manera le dejemos una pequeña capa y luego sobre esta capa vamos a colocar la espinaca, el tomate y nuestra cebolla. Ya después de que dejamos estos ingredientes por encima, es momento también de poder, pues, llegar a colocar nuestro tocino. Pero previamente, antes de colocar nuestro tocino, tenemos que haberlo llevado al sartén. Hay que llevarlo a cocinar, es decir, llevarlo a freír, para que de esta manera el tocino se pueda cocinar y no lo deje demasiado tostado. Déjelo un tanto suavecito para que hacia el momento de que usted lo vaya a combinar y agregar con los demás, quede suave a la misma manera. Entonces, colocamos la espinaca, el tomate y luego por encima nuestro tocino que está de esta manera frito. Ya después colocamos la segunda rodaja o la tapadera de nuestro bagel y es así entonces como queda de esta manera este delicioso platillo, el cual usted lo puede acompañar justamente con fruta, en especial papaya, un poco de sandía, un poco de piña. Si usted desea un cóctel de frutas, queda bastante, bastante bien. Y recordemos que este platillo, pues al utilizarlo como lo que es un tipo de desayuno, pues queda bastante bien, es bastante completo, ya que incluye proteína, incluye ciertos vegetales y justamente los carbohidratos que necesitamos en el pan. Luego entonces de que usted haya preparado su bagel, ya le haya puesto los ingredientes, pues ahora es momento de poderlo acompañar. Y usted puede acompañar este delicioso platillo con fruta, como lo que es fresa, sandía, un cóctel de frutas ahí con un poco de piña. También si usted desea, pues puede acompañarlo con algunas tostadas francesas, con un poquito de miel, con un poquito directamente también de jalea. Esos son básicamente pues los acompañamientos que podríamos tener con este delicioso platillo. Y es que este platillo también, pues por ser de desayuno, ustedes lo pueden pues combinar con diferentes bebidas. Usted lo puede acompañar con una buena taza de café caliente, ya sea café caliente negro o americano, como le llamamos, o también una taza de café con leche. Si así desea, lo puede hacer. O inclusive también un muy buen jugo, ¿verdad? Puede ser algún jugo de naranja, algún jugo de fruta que pues a usted pues le llame la atención. Es un muy buen acompañamiento para este tipo de preparación. Así que pues entonces con este platillo, ¿verdad? Pues me gustaría mucho que ustedes le pusieran pues mucha práctica y sobre todo más que practicarlo, que ustedes también lo puedan pues ahí sí que combinar y convidar directamente con sus familiares, con sus amigos y van a dar cuenta que este es bastante fácil, bastante rico y sobre todo bastante divertido. Así que me quedo hasta acá, nos vemos en una próxima, adiós.